militar, al doctor Víctor Hugo Armenta, director regional del SENA seccional Magdalena. Muy buenos días a todos. Señor director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, doctor Carlos Iván Márquez, señor alcalde de Santa Marta, doctor Carlos Eduardo Caicedo, señores periodistas, amigos beneficiarios del proyecto, líderes comunitarios, señoras y señores. El SENA, como entidad pública encargada de invertir en el desarrollo social y técnico, de formar profesionales integrales para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, hoy tienen el deber de participar en este tipo de proyectos sociales. El trabajo articulado con instituciones como la Unidad de Gestión del Riesgo y la Alcaldía de Santa Marta hoy nos permiten aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos afectados por los desastres naturales. El SENA, a través de los instructores del programa Fondo de la Industria de la Construcción FIC, adelantó el levantamiento técnico de las necesidades de cada una de las 50 viviendas y los planos sirvieron de soporte para iniciar el proyecto. Nuestros aprendices e instructores apoyamos en el diagnóstico, en el presupuesto y la asistencia técnica que hicieron hoy posible el levantamiento de cada una de las viviendas afectadas. Durante el proyecto se logró formar entre damnificados y familiares 50 personas en construcción para que fueran contratadas por el operador, el que ejecutó la obra. La confianza en las entidades públicas, la unión de los esfuerzos en proyectos que hoy buscan restablecer los derechos y las condiciones de la calidad de vida impartiendo formación profesional integral a través de la estrategia de formación por proyectos, hoy nos deja unos buenos resultados, no solo para las más de 250 personas beneficiadas, sino para una comunidad que hoy siente la protección del Estado. Muchas gracias. Invitamos ahora al doctor Carlos Eduardo Caicedo Omar, alcalde distrital de Santa Marta. Gracias. Buenos días para todos, para todas. Un muy cordial saludo a esta querida comunidad del barrio Chimila, aquí en la Comuna 5. Un saludo muy afectuoso al doctor Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre. Las complejidades propias de estos procesos de concertación, de identificar cuáles son las viviendas que verdaderamente quedaron afectadas. En ese proceso, la unidad vinculó al SENA para que adelantara la capacitación a las personas que podían trabajar como obreros y el levantamiento de la afectación. En principio calculábamos que era una inversión de 900 millones. Pero finalmente, con interventoría y todo, eso se fue a más de 1.300 millones, para ser exacto, 1.366. 50 casas. Y es satisfactorio venir acá y saber que con recursos de la unidad, es decir, recursos del orden nacional, se puede hacer esta reconstrucción, pero que no es posible hacerla sin que el distrito formulara la solicitud y levantara el proyecto, porque definitivamente ese es el mecanismo, el procedimiento, y además fue para nosotros un apoyo fundamental en tiempos cuando el distrito no tenía cómo de sus propios recursos echar mano para hacer esta reconstrucción. Pero ahí es donde la comunidad debe exigirle a sus gobernantes que aún sin tener los recursos seamos creativos, busquemos los recursos donde estén, y si están en unidades de orden nacional hay que encontrar por supuesto la voluntad política, el deseo de acompañar sin que me diga nada, porque aquí lo único que me dio fue la identificación de la necesidad, la solicitud que hizo la alcaldía y la disposición de la unidad en cabeza de su director, de manera que quiero darle otra vez las gracias, doctor Carlos Iván, y por su conducto al señor presidente de la República, porque por supuesto esto corresponde también a una política y a una iniciativa de orden nacional, y su superior inmediato precisamente es el propio presidente de la República, quien también junto con usted han tenido la voluntad de apoyarnos en estos otros temas relacionados con el contraste de lo primero descrito. Si hablábamos de agua e inundación, después estos tiempos posteriores, casi estos 3 años, han sido de sequía total, absoluta, de calores como este, de temperaturas récords, de ausencia de humedad, de ausencia de lluvias, a pesar de que en las ciudades cercanas está lloviendo. Casi más de 2 años y medio de sequía. Obviamente se han afectado los ríos y por eso se echó mano a aumentar la capacidad de explotación y aprovechamiento del acuífero. Hoy se entregarán 2 pozos también, pero bueno, de eso se hablará más adelante. Yo por mi parte quiero decirles que no solamente se presentó este proyecto y que hoy con satisfacción podemos volver a esta comunidad y reconocer que se han mejorado estas viviendas. Aquí en esta comuna nos comprometimos desde esos tiempos tempranos con hacer una inversión social importante, porque aquí hay un acumulado de pobreza histórica, de desplazamiento, que demanda la intervención de los recursos públicos en la medida que vayan lográndose. Y por eso aquí empezamos a reconstruir un colegio, a aumentar su capacidad, el Nicolás Buenaventura. En próximos días vendremos aquí a inaugurarlo. Aquí empezamos también la construcción de una unidad educativa como se lo merece en la Comuna 5, el Rodrigo de Bastidas, la modernización de su colegio, la ampliación de sus áreas, de manera que no solamente la labor docente, la labor de aprendizaje va a tener espacios más confortables, sino además que se van a poder aumentar cupos. Ahí empezamos, aquí también, a hacer el nuevo centro de salud de la Comuna 5, estamos haciéndolo, no sin pocas dificultades, porque 5.000 millones de pesos que debemos transferir a la S quedaron allí, congelados, por la desaprobación de los concejales Mozo, Piñas, Noguera, Muelle, Mejía y demás, Calderón, de los recursos adicionales. Y esos recursos transferidos a la S permiten su flujo de caja, porque es pagarle al distrito a servicios que presta la S, a las personas del régimen subsidiado, pero hay que pagarlo, y así como le debemos pagar a las EPS, hay que dar un recurso para pagar a las EPS por más de 30.000 millones de pesos, sin justificación ninguna, y recursos de 24.000 millones de pesos, para que lo sepan ustedes, mis conciudadanos, 24.000 millones de pesos que en años no se veían, para hacer parques, de una agenda de inversión en parques de cerca de 60.000 millones que nos hemos propuesto hacer. Pero por fortuna logramos, con otros recursos que ya teníamos aprobados en el presupuesto ordinario, salvar los recursos para hacer el parque de Bastidas, que es el parque de esta comuna, de manera que eso sí está garantizado, como está garantizado la terminación del colegio, de manera que aquí en la comuna 5 habrá este nuevo colegio, el del Rodrigo de Bastidas, el Nicolás Buenaventura, el nuevo centro de salud y además el parque que vamos a licitar en próximos días, después de trabajar los diseños durante muchos meses para que se pudieran tener parques bonitos como lo estamos haciendo en otras zonas de la ciudad, también en esta comuna y aquí cerca. Había programado hacer el parque de aquí de Chimila y el parque del 17 de diciembre, ahí quedaron los recursos en esos 24.000 millones de pesos desaprobados, a pesar de que los proyectos están diseñados. Confiemos en que eso se pueda salvar, porque si no, quedan los diseños del parque del 17 de diciembre y del parque de Chimila, porque como nos comprometimos, avanzamos en sus diseños, igual que en la pavimentación de algunas vías de esta comuna. Algunos recursos se lograron salvar, otros quedaron en ese paquete de 6.500 millones de pesos para hacer vías, pero vamos a ver cuántas logramos hacer. Bueno, todas esas obras se están haciendo, van en curso, como esta, que es otra obra que hoy viene a entregar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para beneficiar a esta comunidad en pos que la Comuna 5 y Santa Marta sigan cambiando. Muchas gracias. Muchas gracias al señor alcalde. Invitamos ahora al director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, doctor Carlos Iván Márquez Pérez. Bueno, muy buenos días para todos. Yo quiero en esta mañana Samaria especial, pues decirles que es muy grato estar acá con este equipo de trabajo, diciéndole a la comunidad de Chimila que es un gusto. Unos días antes al Día de las Madres venir a entregarles la solución de las viviendas que fueron afectadas en el pasado evento del fenómeno de la niña 2010-2011, pero que eso marca también todo un esquema de la gestión del trabajo conjunto y de los resultados que se pueden evidenciar, que así se denoten de manera global pequeños, para cada familia representa el máximo, y por eso queremos saludar a toda la comunidad de Chimila como primeros personajes de esta reunión. Un saludo al señor alcalde Carlos Eduardo Caicedo, quien en sus palabras manifiesta todo el proceso que hemos dado para que hoy estemos en este escenario tan importante. Y hoy le decía al alcalde que una de las primeras peticiones que hizo cuando nos encontramos era Chimila, porque fui testigo que esto llamó la atención de la administración municipal, se vino con su gabinete, trabajaron de manera incansable, pero él no quedó contento con eso. Me decía, tenemos que arreglar la situación. Y yo le dije, tenemos que buscar socios para que hagamos algo concreto. Y hoy estamos en ese esquema. Al doctor Víctor Armenta, representante del SENA, el saludo especial. Su explicación sobre la metodología es lo más importante en este sentido, y la participación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA como uno de los elementos importante de llegar a la comunidad. Quiero saludar a alguien que ustedes conocen mucho, que es Armando Piñeres, que con su carro nos trajo, nos acompañaba, hizo todo un tema de gestión, se unía con todos los miembros de la Junta de Acción Comunal, con los líderes, con los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, porque siempre la pregunta es, ¿y Chimila qué? ¿Cómo va Chimila? A veces habían informaciones que tocaba aclararlos porque de pronto habían interpretaciones que no eran. Y siempre bajo ese esquema se planteó que esto es un proceso de recuperación, es un proceso que se estaba trabajando de la mano con la comunidad. Y siempre encontramos la cabeza líder de la Junta de Acción Comunal y bajo su mirada siempre de veedores fue lo más importante. Por eso saludo a nuestro amigo Aristides. Hoy le decía al alcalde que estaba mirando por dónde estaba Aristides, ya lo veía también en medio de la comunidad. Entonces ahí sé que de manera social y comunitaria ha estado pendiente de toda esta situación. Margarita Bello es la coordinadora nacional para los programas que tenemos para este proceso, está con nosotros, la saludo a ella y por supuesto a todos los miembros del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, la Cruz Roja colombiana, la Defensa Civil, los bomberos, la policía y todos los funcionarios de la administración municipal. Uno siempre cree que esto se maneja solo y todo el secretario de gobierno del alcalde, el doctor, creo que estaba por acá, Martínez, jugando el papel de revisar cómo vamos, el que estaba en ese entonces, revisando la situación y siempre pidiendo información. Por eso es importante que cuando ya hay estos resultados podamos tener la oportunidad de recordarlos y decirles que en eso estamos. Solo bajo este esquema manifestarles que este es un ejemplo de un trabajo de socios, buenos socios. El municipio en cabeza del alcalde, a quien quiero resaltar que no ha mandado delegados para los temas nuestros. Siempre se ha apropiado al tema de la gestión del riesgo y siempre es incansable hasta la solución final. Y yo creo que eso hay que resaltarlo acá en Santa Marta, donde los alcaldes, que yo siempre organizo venir a acompañar en los procesos porque siempre está él al frente de la situación para buscarle soluciones, para resolver y para ver y para reclamar también lo que se tengan que reclamar, que en alguna oportunidad las hemos hecho al unísono, en conjunto, para que haya justicia social, para que las cosas se cumplan. Yo creo que eso es clave. Un socio como estos es lo que hace que las realidades se cumplan. El SENA es el socio estratégico de calidad porque nos enseñan a trabajar de manera participativa, porque enseñan a crear desarrollo, porque además de eso nos ayudan con recursos. Es una sociedad que tenemos a nivel nacional y hoy estamos haciendo esta entrega acá en Santa Marta bajo ese procedimiento. Decirles que este es un valor para las 50 mejoras de las viviendas en inversión directa de 1.366 millones de pesos, pero que supera los 1.500 por el aporte de personal, tanto del SENA como de la alcaldía, como de la unidad nacional. Pero es un tema que nosotros queremos resaltar, en el cual se trabajaron 7 meses y hoy los resultados son concretos en el mejoramiento de cada una de las viviendas. Y bajo ese aspecto, este escenario de Chimila da también para que podamos también anunciar acá en Santa Marta el proceso del plan de choque para enfrentar la temporada reseca. Yo creo que no es la seca, sino la reseca que hemos tenido en Santa Marta. Ahí vamos. Nosotros nos comprometimos como Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo en construir 12 pozos, alcalde. Por compromiso del presidente de la República acá en Santa Marta, luego de un incendio forestal. Ese día nosotros le dijimos que nos íbamos a comprometer como unidad con 12 pozos. Hoy llevamos 8 pozos entregados, cumpliendo el cronograma. Cumpliendo también, que hoy me preguntaban en algunos medios, si extracción del agua por pozos iba a causar algún problema a los acuíferos. Yo les decía que hemos trabajado de manera integral con la corporación, con el servicio geológico, Y además de ello, Santa Marta tiene una gran ventaja, que el nivel freático nos beneficia a nosotros porque estamos encontrando agua entre 30, 50, 60 metros. En otras partes no lejanas, como en La Guajira, nos toca bajar 500 y 800 metros para conseguir agua. Acá estamos a 35 metros, 40 metros cada pozo, lo que nos da a nosotros también una ventaja importante y nos rebajan costos. Y por otro lado, la calidad del agua ha sido bastante aceptable, es de una calidad muy buena, lo que hace que el tratamiento del agua sea para nosotros de una manera más efectiva. Y además de ello, Santa Marta deja una lección aprendida y un mecanismo de la perforación de los pozos del servicio que lo hemos implementado acá con el plan de acción. ¿Qué estamos haciendo? Pozo que nosotros terminamos, lo conectamos a la red, o sea que no se desperdicia ni una gota de agua y no da chance a que el agua coja para otras partes. Entonces, por eso MetroAgua es parte integral de este convenio. Lo que sí le hemos dicho a MetroAgua, y lo dije en una reunión pasada, es que como esto es de contingencia y los recursos son del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo, queremos mirar es que si se está cobrando esa agua, nos tendrán que reponer lo que se perciba por un valor agregado a ello, porque son plata de emergencia. Porque si yo pudiera recuperar algunos pesos, que hoy ya estamos haciendo la consulta y los cálculos, podría, al recuperar esos recursos, estar invirtiéndolos en otra parte o en otro pozo. Y eso es un ejercicio matemático. Las matemáticas son exactas. Nosotros estamos sacando aproximadamente, hoy estamos entregando unos 10.700.000 litros de agua al día. Eso se tiene que estar cobrando de alguna manera. Y cuando entreguemos los 12 pozos vamos a llegar a casi los 19 millones. También tenemos que revisarlos. ¿Qué sucede? Mientras esté la contingencia, se mantienen los pozos al servicio. Luego hay otro aprendizaje, alcalde y comunidad, para que sepan. Cuando retorne esto a la normalidad, que tiene que pasar alguna vez, ya sea porque llueva mucho o porque se construya el acueducto, Santa Marta va a quedar con pozos como plan de contingencia, porque los pozos se cierran y se hace mantenimiento. O sea que esto va a ser para el presente y para el futuro, un plan de choque que va a servir de algo fundamental. Termino manifestando que para nosotros siempre es un gusto venir a entregar a la comunidad los resultados de los planes que hemos acordado, y nosotros dijimos que íbamos a hacer este trabajo de 50 viviendas y hoy 50 familias recibirán ya en pleno las soluciones que planteamos. Muchas gracias por la atención y nuevamente es un gusto estar acá haciendo este trabajo con ustedes.